yo cuando era niña recuerdo, me iba a pescar con mi papá. Y nos íbamos así por los carrizales, como mira usted, palizadas. Y tirábamos nuestra red y hasta solitos brincaban los pescados arriba de la embarcación. Cuando yo tuve uso de razón, sí llevaba agua. Después, no mucha. Pero después ya se cortaron bastante agua, ya no hubo agua. Se acabó la vida. Cuando estábamos pequeños que nos bañábamos y pescábamos, aquí mi familia, los hermanos de mi papá, son recuerdos que tengo de mi infancia aquí del río Colorado. Reescribiendo la historia del río Colorado. Con una longitud de 2.250 kilómetros, el río Colorado nace en los estados de Wyoming y Colorado en Estados Unidos y recorre los estados de Utah, Arizona, Nevada y California. Y en México, atraviesa las llanuras de Baja California y Sonora, desembocando en el Golfo de California o Mar de Cortés. Pues esta era una región salvaje, ¿no? Natural, probablemente de las menos impactadas en todo el continente americano. Una densidad poblacional muy pequeña, un área de humedales de 400.000 hectáreas, pues casi 20 millones de metros cúbicos llegando al mar y creando un estuario de 500.000 hectáreas. Y en pocas décadas la civilización lo transformó y es probablemente una de las regiones más transformadas en el mundo, ¿no? Y sin duda es uno de los ríos más controlados en el mundo. El río Colorado ha sido aprovechado para construir una serie de presas, como la Glen Canyon, la Hoover, una de las obras de ingeniería más importantes, la Parker y la Davis, y en México, la presa Morelos, cerca de la frontera con Estados Unidos. Para mí eso representa el alcance que el humano puede tener en modificar la naturaleza, ¿no? Y en afectarla y en destruirla, ¿no? Esta sequía provocada por la construcción de presas para dirigir el agua hacia el riego en los campos agrícolas y para consumo humano, provocó la pérdida de hábitat y especies, además de desertificación y salinización de los suelos y el declive de los estuarios, dando por muerto al delta del río Colorado, ya que no se dejó un flujo constante para el mantenimiento de los humedales de la región. El equipo de ProNatura Noroeste, encabezado en aquel entonces básicamente por Osbel Hinojosa, viviendo en San Luis Río Colorado, con Sonoran Institute en el lado americano, con la universidad, con otros actores, llegaron a decir, parece ser, y lo pongo en mis palabras así muy, tratando de ser muy coloquial, porque esto no es de escribir un libro, esto es de platicar una historia nada más. Lo que llegaron a plantear es, nosotros creemos que la naturaleza es tan noble que después de que la maltratas, como la hemos maltratado, después de que la matas de hambre y de sed, si tú le das un poquito de agua, te responde. No solo no es rencorosa, es generosa, porque realmente con muy poquito agua se puede revivir, se llama restaurar, pero yo prefiero usar la palabra revivir, algo que parece estar muerto, ¿eh? La firma se da en el Hotel del Coronado, en San Diego, y la gente muy, muy emocionada en el sentido de que todos los que estábamos ahí sabíamos lo que se había sufrido para llegar a ese momento. Fue una lucha en la que durante meses, quizás años, empujabas y empujabas y empujabas con una sensación muy profunda de que eso nunca iba a llegar a concretarse. El agua en una zona desértica como esta, el agua es vida. Y lo que se espera es que cuando ese río empiece a bajar,
que esas compuertas de Presa Morelos se abran, ese río empiece a traer nuevamente vida a este delta del río Colorado. Que todas estas arenas sueltas, secas que vemos, que todos esos árboles que están sufriendo por la falta de agua, que todas estas comunidades que ven esto como un monte que no tiene uso, empiecen a ver cómo se reverdece, cómo la vida silvestre vuelve a regresar al delta del río Colorado y cómo su calidad de vida mejora con este río. El acta 319 es un acta que se negoció como un paquete. O sea, no puedes ver tú el acta 319 por sus elementos separados. El elemento ambiental es uno de los elementos del acta. Es una herramienta de planificación para el estado de Baja California, en donde Baja California puede decidir ahora ahorrar volúmenes de agua y almacenarlos en Estados Unidos para utilizarlos en un tiempo futuro. Entonces, en esa acta 319 se negoció que se respetaran todos los acuerdos que se habían logrado en el acta 242 que se firmó en los 70s. Lo que hicimos en el acta 319 es negociar y poder llegar, en el caso de una emergencia, poder llevar agua por el canal todo americano hacia la PB0. Y otro aspecto importante que tiene el acta son las inversiones que por primera vez Estados Unidos realiza en México para rescatar volúmenes de agua. Entonces, todo eso nos proporciona un acta muy robusta y un acta que es, como te digo, para mí el elemento principal de esta acta es Baja California cuenta con una herramienta de planificación que antes no la tenía. Se da en esa fecha porque se ponen de acuerdo los científicos que ese sería el periodo en el que sería más fructífero el flujo de inundación que daría pie a la germinación de álamo y sauce en todo el ecosistema, en todas las márgenes del río. Y se establecen 130 millones de metros cúbicos para ser vertidos del 23 de marzo al 18 de mayo. Durante las 8 semanas que duró el flujo pulso, cuando se veía el agua correr, se estuvieron realizando acciones de reforestación con las comunidades, plantando árboles en algunos sitios. También se realizó un fuerte monitoreo del flujo del agua, definiendo su movimiento y la infiltración con la colocación de diferentes sensores a lo largo del cauce. Se observó la respuesta de la vegetación y la vida silvestre. Todo esto con el fin de poder diseñar los componentes ambientales para el futuro del delta. Ahora que nos dimos cuenta de que abrieron las compuertas, nos dio mucho gusto porque ya miramos el agua correr nuevamente desde lo que es de la parte que nosotros conocemos acá del vado de la Colonia Juárez hasta el vado de la Carrancita. Pues es una atracción recordar viejos tiempos, ¿verdad? Porque hace años se había perdido esto y de hecho veníamos de chiquillos a bañarnos aquí, ¿verdad? Y había quedado como en la historia y mira, volver a revivir esto, pues es bonito, ¿verdad? Que mis nietos ahora vean dónde nos bañamos su abuelito. Como todos los habitantes de San Luis, estábamos en el puente esperando que llegara. Fue una fiesta, realmente fue una fiesta municipal. The benefits that you derive of a living river are that the local people come down, as we see right here, people fishing with their families, they're swimming down there. We know that fresh water going through a river system provides a robust ecosystem for different fish species to thrive. And in the Delta of California here, it's a very rich part of the Pacific Flyway
the route that the birds fly during their migration as they move from the south from Mexico up into the United States. They continue to Canada and in some cases to Alaska. It's very important to have these watering stopover spots so bird populations can thrive. Once I heard that the skies were here were filled with millions of ducks in particular. Well, those numbers have fallen off over time. Es nuestro apellido, San Luis Río Colorado, Sonora, pues nos llena a todos la posibilidad, la esperanza de decir, bueno, esta zona se puede cuidar, podemos nosotros hacer que se prevalezcan los temas de la fauna, de la flora, de la naturaleza aquí local, que era un tema que no lo veíamos ahí por año. La minuta 319 tiene, desde el punto de vista del componente de agua, tiene dos vertientes, el flujo pulso, que ya lo hicimos, y el flujo base. El flujo base es un flujo más pequeño, pero que se está desfogando de forma más constante a lo largo de los 5 años de la minuta. Eso es muy importante porque el flujo pulso generó nuevos árboles, ¿verdad? Germinaron de forma natural álamos y sauces, pero las raíces de los sauces y álamos tienen que encontrar el agua del subsuelo. Y si el agua del subsuelo baja muy rápidamente, no alcanzan, las raíces no alcanzan a crecer tan rápido. Por eso el flujo base es tan importante, porque mantenemos el agua del subsuelo cerca de la superficie. Y ahora entramos en una nueva etapa, y eso es lo que a mí me gusta del Río Colorado y del Delta en particular. Que bueno, en una época era como el ejemplo de lo que podemos destruir los humanos, y ahora es un ejemplo de lo que podemos lograr trabajando juntos, ¿no? Logramos algo que mucha gente pensaba que no íbamos a poder lograr. Y esos logros es un trabajo de equipo. O sea, no es un trabajo de una persona o de un grupito, sino es un trabajo de un equipo numeroso en ambos lados de la frontera. El resultado es que sí, la naturaleza efectivamente es muy resiliente y está respondiendo muy rápidamente a la incursión de agua. Entonces, estamos monitoreando el uso del agua para poder comprobar no solo que es válida la tesis, sino más aún para poder darle un uso lo más eficiente posible al agua para la naturaleza. El delta del Río Colorado es un ecosistema en recuperación. La flora y la fauna han regresado, pero la tarea no ha terminado. Hay mucho por hacer juntos. Sigamos reescribiendo la historia del Río Colorado.